Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadística y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Bernabéu, el Real Madrid y el Atlético Madrid, el derbi, vamos a decir el clásico, ¿no? Porque en realidad vos dices el derbi, pero el verdadero clásico de España no es el Barcelona-Real Madrid, el verdadero clásico es este, Real Madrid-Atlético de Madrid, todos los. Siempre se ha dicho que en España somos del equipo del pueblo y de uno de Madrid, o del Atlético de Madrid o del Real Madrid. Después a partir de unos años se desvirtuó todo esto y bueno, y quedamos con un equipo que noventoso y de los 2000 que se sumó al gran fútbol europeo y de España, pero este es el verdadero clásico español, así que atención, ¿eh? Ahora se le dice derbi, pero es el verdadero, yo considero, ¿no? El verdadero clásico de España es Real Madrid, Atlético Madrid. Vamos a la estadística, a ver qué opina mi amigo Henry, Libiaco Vargas, a ver si. Y Sonia, su mamá, fanático, fútbol fanático número uno y fútbol fanático número dos, de lo que acabo de decir, ¿eh? Después los hinchas del Barça me van a matar, pero bueno, yo digo lo que realmente pienso y bueno, cada uno tendrá su visión. El equipo Real Madrid viene a empatar a un gol en Málaga. Un partido que insólito, bueno, ya está fuera de la liga, no tiene ningún problema, se va a dedicar a ganar partidos y a ver qué puede hacer en la Champions, que él viene a ganarle 2-0 a la Roma de visita, le ganó 4-2 al Athletic de Bilbao por primera, de local anda bien, de visita se le complica, al menos en la liga, le ganó 2-1 al Granada de casualidad, pero le había ganado 6-0 al Español de local. El Atlético Madrid del Cholo viene de empatar dos partidos seguidos, 0-0 frente al PSV Eindhoven en Champions League, 0-0 de local en Vicente Calderón frente al Villarreal, viene de ganarle 1-0 al Getafe de visita, 3-1 al Eibar de local, perdió con el Barça de local 2-1, partidos entre sí, el último en el Vicente Calderón lo empataron 1-1 y por los anteriores fueron por Champions, ganó el Real Madrid 1-0. Recordemos la final, ¿no? En su propio estadio, en la Casa Blanca, y habían empatado 0-0 allá en el Calderón. El 7 de febrero de 2015, deben acordarse bien todos los hinchas del Atlético, 4-0 le ganó, por goleada, y el 15 de enero de 2015 empataban a 2 en el Estadio Blanco. Son segundo y tercero, ya lejos del Barcelona, que prácticamente sale por muy rando la liga. Atlético Madrid tiene 55, Real Madrid tiene 54. A ver quién se queda con el segundo puesto. Para mí ya no hay chance entre el marketing, los árbitros y toda la publicidad que apunta a que salga campeón de Barcelona. No creo que se pueda evitar eso. Y ya con los puntos que sacó, si no los gana por un lado, otro lo gana por otro. Tener los árbitros, Lyman, la gente, todo el mundo quiere que salga campeón de Barcelona con Messi. Bueno, va a salir. Ahora en Europa es otra cosa, ¿no? En la Champions League ya estaba el Bayern y ahí ya se te complica un poco, ¿no? El equipo Real Madrid va a ir con Keylor Navas, Daniel Carvajal, Rafael Varane, Sergio Ramos y Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Isco, James Rodríguez, Karim Benzema y el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo. El equipo de Atlético de Madrid, el Cholo, va a ir con Jan Oblak, Felipe Luis, Diego Godín, José Jiménez, Juanfran, Saúl, Augusto Fernández, Gavi, Coque, Fernando Torres y Antoine Griezmann van a ir a la Casa Blanca. Va a ganar, por supuesto, el Real Madrid. De local está bien. 2-1, 3-1 va a ganar, por supuesto, el merengue. Cristiano Ronaldo, CR7, lo vemos anotando por lo menos un gol. Es lo que vemos. Comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación para. El que está en el tema de apuestas, parlay, ahora que estamos metiendo el parlay, apuestas combinadas, bueno, ahí tenés el Facebook personal y el grupo de Facebook para apuestas nada más, y abajo tenés Facebook para futboleros con los goles y toda la historia de fútbol futbolero, no de apuestas, sino también tiene, pero bueno, en general es más futbolero, fútbol fan y. Por la web o por las redes sociales. Espero que se conecten por donde quieran. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo de gol para todos.